le doy gracias a Dios por regalarme la vida para poderte cantar con todo mi corazón. Oh Cristo morado, yo le doy gracias a Dios porque este pueblo peruano te brinde con devoción una humilde oración. Oh Señor de los milagros, oh Señor de los milagros, guía nuestros caminos, que por cosas de la vida partimos llorando un día de nuestro barrio querido. Oh Señor de los milagros, cuida nuestras familias que están lejos, muy lejos, rezando porque un día vuelvan a vernos. Paso firme de buen cristiano, hagamos grande, grande nuestra nación. Oh Señor de los milagros, guía nuestros caminos, que por cosas de la vida partimos llorando un día de nuestro barrio querido. Oh Señor de los milagros, cuida nuestras familias que están lejos, muy lejos, rezando porque un día vuelvan a vernos. Oh Señor de los milagros, guía nuestros caminos, que por cosas de la vida partimos llorando un día de nuestro barrio querido. Oh Señor de los milagros, guía nuestras familias que están lejos, muy lejos, rezando porque un día vuelvan a vernos. Oh Señor de los milagros. Mendoza Crespo, nacida en Piura, Perú. Soy chef del restaurante Portal Incaico, propietaria, y los invito a disfrutar de una auténtica gastronomía peruana en mi restaurante ubicado en Urquiza 508. Espero que disfruten de mi casa, que es su casa. Hasta pronto. Thank you.
Estamos acá para hacer la primera feria de gastronomía peruana en Buenos Aires. La organiza AGA Perú en Argentina, que es una asociación que junta a todos los restaurantes peruanos y afines en la ciudad de Buenos Aires y también en otras ciudades de la Argentina. Y bueno, acá se van a exponer los platos más emblemáticos de la cocina peruana y también otros platos que la gente acá en Argentina todavía no conoce. La idea de esta feria es dar a conocer al público porteño la gran variedad que tiene la cocina peruana y que no nos quedemos solamente en lo que ya todos conocemos como el ceviche, las papas a la huancaína, sino que salgamos un poco a conocer las cocinas regionales. Así que acá están muchos de los restaurantes asociados ofreciendo, dando a conocer esta variedad. Pollo en cuarto, jengibre, ajo, soda, huevo y sal. Hay un ratito que se gana, señor. Ah, no sé, le iba a decir porque le he dado opción. Bueno, que disfruten de esta rica comida. Ahí está. ¿Cuánto sale la raspadilla, señora? 15 pesos. ¿Algún otro? De Perú. Un poquito nomás. Ya. Torta tres leches, torta de chocolate, torta de... ¿Qué con postres peruanos? La verdad que no sé. Esto son productos. Saludos a tu gente en Perú. Ok. Nos vemos a las 5 de la tarde, ¿eh? Por favor. No hay nada. A ver, oye, esto está muy nasco, ¿eh? Sí, muy bien. Vamos a hacer la policía. Es el dueño del canal ILTV, ¿no? Sí, señor. Miguelito es la cocina. Yo dije que trae una cena para que no sea. ¿De qué está hecho? Bueno, la feria se... de todos los peruanos de gastronomía, estamos presentando acá de la comida peruana y bueno, yo te estoy presentando el rico anticucho peruano, que es muy delicioso, a la gente mucho le gusta el anticucho. También este traje pachamanga, que se prepara de carne, pollo y cerdo, y también lleva choquito y batata. También traje otra comida tradicional que tenemos en Perú, que
se llama el oyujito, que viene también con mucho con papas, cerdo, carne y una papita que se llama oyujito. Bueno. Próximamente saldrá a la venta mis recetas de cocina peruana en DVD que serán distribuidas por Danae Producciones en toda América. Hasta pronto.